Joe. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el presentador bipolar. Y esta vez les voy a presentar la Toyota 4Runner o Toyota 4Runner. Esta Toyota 4Runner viene en 9 trims, ¿verdad? Y 14 configuraciones. 9, o sea, el mismo carro. La misma figura, digamos, el mismo motor, pero diferente forma de vender. Eso es lo que diferente forma de venta. La Toyota 4Runner es el mismo estilo por fuera. Desde el 2000, me parece, 15, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 7 años con el mismo estilo, digamos, por fuera. Entonces tú puedes ver una 2015, una Toyota 4Runner del 2015, con el mismo estilo de una 2021. ¿Verdad? No ha cambiado nadita, nada, no ha cambiado nada el estilo. Y yo digo, es un buen carro, muy buen carro, tiene muy buenas prestaciones. Su plusvalía, digamos, no baja tanto, le pierdes muy poco al pasar de los años. Sí se le pierde como cualquier carro, pero he escuchado que Toyota es el número uno en mantener su precio, su valor. No es como que compras un Ford Focus y pierdes su valor hasta los Mercedes-Benz. Hay Mercedes-Benz que pasan los 10 años, 12 años y costaron sus 100 mil, sus 80 mil, sus 70 mil y andan en $4,000, $4,500, $5,000. No todos los Mercedes, ¿verdad? Pero en su mayoría son carros que se devalúan, cuestan muchísimo dinero de cuando los compras de dealer, pero cuando ya están en la calle, ya pasaron sus 10, 12, 13 años, ya andan en los 4,000. Hay carros del 2010, 2013 por $4,500. Bueno, no hay que meternos tanto en otro. Ya me fui de por otro lado, pero solo les quería hablar de este video de la Toyota 4Runner en especial. Ya, y es buen carro, y a veces digo, ¿por qué tantos trims, tantos configuraciones para un carro que tiene la misma figura? Prácticamente no ha cambiado nada desde el 2015 hasta el 2021, sigue saliendo el mismo estilo. Es un bonito estilo, sigue firme el estilo. Yo digo, la Toyota 4Runner viene siendo como las quesadillas y como los tacos dorados y como las tostadas.
Dice, ¿me da una tostada? Dice, ¿de qué la quiere? Pues la quiero de papa. Oh, una tostada de papa. Ya le ponen su papa, le ponen su lechuga, le ponen su tomate o jitomate, le ponen su salsa y le ponen su crema. Y ahí está su tostada. ¿Y usted qué quiere? Oh, yo quiero una quesadilla. Una quesadilla. Oh, ok. De papa. Una quesadilla de papa. Le ponen su lechuga, le ponen su jitomate, tomate, le ponen su salsa y su crema. Ah, ya. No, yo eso a mí no me gusta. ¿Qué quiere usted? Oh, yo quiero unos tacos dorados. Unos tacos dorados. Ya le da. ¿De qué los quiere? Unos tacos dorados de papa. Con su lechuga, su jitomate, tomate, con su salsita y su crema. Notó, prácticamente es lo mismo. Lo único que hizo la diferencia quizás fueron pues la tostada, el taco y la quesadilla dorada, pero prácticamente los elementos son los mismos: la papa, la lechuga, jitomate, salsa y crema. Trae lo mismo. Lo mismo sucede, y entre comillas, con las Toyotas 4Runner. Para eso te voy a explicar un poquito. Mira, por ejemplo, la que nosotros tenemos es la Toyota, la SR5, la Premium, la de lujo. Entonces, pero hay mucho que ver, mucha tela de qué cortar en este tipo de camioneta. Por ejemplo, la SR5, cuatro puertas, que no es 4x4. No es 4x4. ¿Ya? El 270 horsepower, caballos de fuerza, 4.0 litro V6, transmisión automática. Y solo funcionan las cuatro. No es 4x4, es 4x2. El interior, pues depende del color que tú lo quieras. Esta es para 5 a 7 pasajeros. 5 a 7 pasajeros. Su valor empieza desde los 36.590. De ahí empieza. De ahí sigue la Trail Special Edition. 4 puertas, 4x2. Nuevamente, no es 4x4. Empieza desde los 38.565 dólares. 17 millas, 270 horsepower, caballos de fuerza, 4.0 litros, V6, transmisión automática, nuevamente 4x2, pero ya esta trae solo 5 asientos, ya no es para 7 pasajeros, el mismo espacio, pero ahora ya es solamente para 5 pasajeros. Ya vamos notando la diferencia. De ahí viene la 5, la SR5 Premium. Nuevamente 4 puertas, 4x2, no es 4x4. Empieza desde los 39.650, ya va más para arriba. 17 millas por galón, 270 caballos de fuerza, 4.0 litros, V6, automática. Pero esta ya viene con de 5 a 7 pasajeros. Notamos 5 a 7 pasajeros. De ahí viene la que supuestamente es más chida. Esta es la TRD Off-Road. Ya esta ya es 4 puertas, igual, pero ya es 4x4. TRD Off-Road, 4 puertas, 4x4. Esta ya empieza desde los 40.555 dólares. Igual, 17 millas por galón, 270 caballos de fuerza, 4.0 litros, V6. Es 4x4. Pero esta, que es la TRD, viene solamente para 5 pasajeros. Es solamente para 5 pasajeros. Ahora vamos con otra. Ahora es la TRD Off-Road, la Premium, o sea, la de lujo. Entre la TRD hay dos, la TRD que viene siendo la off-road nada más para 5 pasajeros, no de lujo,
Y ahora vamos a ver la TRD Off-Road Premium 4 puertas de 4x4. Esta empieza desde los 43.150, 17 millas por galón, 270 horsepower, 4.0 litros, V6, automática, ¿verdad? 4x4, nuevamente para 5 pasajeros nada más. De ahí viene la que es la 4Runner Venture, 4 puertas, 4x4, ya empieza desde 44.720. 17 millas por galón, 270 caballos de fuerza, 4.0 litros, V6, transmisión automática, 4x4, ¿verdad? Nuevamente para 5 pasajeros. De ahí nos vamos ahora al estilo Limit. La Limit es 4 puertas, pero ahora es 4x2, ya no es 4x4. ¿Me entiendes? Es la límite, digamos la de lujo, pero es 4x2, ya no es la de, ya no es 4x4. Y es más cara, empieza desde los 45.495, igual 17 millas por galón, 270 horsepower, 4.0 litros, V6, automática. Pero es 4x2, no es 4x4, pero esta sí viene con de 5 a 7 pasajeros. Trae el asiento extra atrás para dos personas. Este sí viene de 5 a 7 pasajeros. Ahora vamos con la Nike, con la, ay, ni había mirado. Nike Shade. Es 4x2. Empieza de 46.910. 17 millas por galón, 270 horsepower, 4.0 litros y es V6. Y esta es 4x2. Y nada más viene en gris, negro y un poquito medio, no tan negro. Y esta viene de 5 a 7 pasajeros. 5 a 7 pasajeros. Y ahora vamos con la TRD Pro. 4 puertas, 4x4. Esta empieza desde los 50.570. Es combinada, 17 millas por galón, 270 caballos de fuerza, 4.0 litro, V6 y es también automática. Esta es la de 4x4, pero nada más trae para 5 pasajeros. Para 5 pasajeros. Entonces aquí vemos una extrema revoltura de precios, de confusión. De oye, pues ¿cuál me llevo? Me llevo la tostada, me llevo los tacos dorados o me llevo la quesadilla dorada. Es lo único que varía porque de ahí la trae. La diferencia es la papa, la lechuga, la salsa, el jitomate, tomate y la crema. Y prácticamente el sabor yo creo que viene siendo el mismo. Pues esto sucede a veces en estas camionetas pues yo diría de tanto valor. No sabe, el cliente va y dice, pues ¿cuál me voy? No, pues llévate esta. Esta es la premium, esta es la TRD, esta es la TRD Pro, esta es la TRD Premium. Y la gente se confunde ¿por qué? Porque las compañías obviamente pues quieren ganar dinero, entonces nosotros tenemos la SR5, la Premium, que prácticamente trae todo. Trae todo, asientos de piel, tiene el quemacoco, ah, qué guapo me miré, mira, así le hubiera dejado mejor de un principio, ¿eh? Ahí está, pero me lastima mis ojos el sol, pues le podemos dejar así, pues total, ¿eh? Bueno, pues
como les estoy mencionando, el video ya se está haciendo un poquito más largo, pero para que te des una idea, esta camioneta afuera no dice TRD, no dice TRD Pro, no dice 4x4, afuera no tiene esos emblemas. No los trae. ¿Por qué no los trae? Porque pues si no, si los trajera, la gente reconocería luego luego cuál es cuál. Entonces, esta camioneta, por decir, la que nosotros tenemos, está completa. Tiene el 4x4, tiene el O4, el High4, tiene el H2. Entonces, se puede meter a terracería pesada para subir subidas de terracería buenas y para bajar. Tiene todo el sistema. Aquí arriba, en otro video, les voy a mostrar todo el sistema que tiene para hacer todo lo que hace la TRD Pro. Este tiene el AC Track y tiene el DAC, DAC. Este botón lo presionas, le pones en neutral y si hay una bajada de 45, tú le pones en neutral y la dejas ir y le activas ese sistema y solito se va controlando, solito va dando el frenar, no tienes ni que frenar, no tienes que frenar, solita va descendiendo a su velocidad, 5, 4 millas, 3 millas, solito va bajando. Una pendiente, pero buena, de 45 grados de pendiente. Entonces, ¿cómo es que engañan a la gente? Y es mi opinión. Por eso digo que las camionetas Toyota 4Runner es como las quesadillas, los tacos y las tostadas de papa. Lo único que diferencia es la tostada, pero de ahí trae todo igual. Bueno, no todo igual, pero no sé si me estoy explicando. Tiene mucha complicación de que, por ejemplo, a TRD tiene una palanca como si fueras a meter velocidades. Digo, una palanca para que metas el 4x4. Esta no trae palanca, trae un botón. O sea, ¿qué prefieres? ¿La palanca manual o el botón? Nomás le pushas y se activa. Pero nuevamente, afuera no dice TRD Pro, no dice 4x4, no dice nada de eso. Ahora, la diferencia que si tú vas a una TRD, pues es el skid plate, una placa que trae enfrente, que para que se mire bonito dice TRD. Si la trae puesta ya estás pagando los $1,000 ahí. Mejor tú la compras aftermarket por 300, $400 y tú se la pones. Trae los rines más que dicen TRD, se los compras, le compras las llantas más gorditas si tú quieres y se mira igual. La diferencia es en el bumper, en el grill, en la parrilla que dice, no dice Toyota, tiene otro logo que se mira bonito. Atrás, ¿cuál es la diferencia? Pues igual. Entonces puedes comprar una, puedes comprar otra y al último no sabes ni qué compraste. Pero ahora, esta camioneta premium está muy bonita, muy muy bien equipada. Esta viene siendo, yo creo, la mixta, no sé cómo decirlo. Si está en drive, le puedes ir aumentando velocidad, le puedes poner primera, segunda, y no tiene clutch, le puedes poner primera. Bueno, ya va avanzando, pues una vez que vaya avanzando, le pones desde cuarta, fun, le das más quintas. Ahora, si vas en una bajada, le puedes ir, está en drive, le puedes poner en cuarta, tercera, segunda, primera y va frenando el motor. Es una chulada de camioneta. Pero repito, no, esta no es la TRD, la que se mira que la TRD, en cuanto la ves, dice, oh, esta es para ir a la montaña. Esta no tiene nada de TRD afuera, pero tiene todo el sistema bueno, el sistema que requiere para ir a una montaña. A la terracería, a la grava, a la arena. Es buen troconón. Se me hizo largo el video. Después le voy a enseñar cómo se mira, cómo es por afuera la camioneta y cuáles son cómo es por dentro y cómo.